No, voy a decirlo de nuevo. Hay principios. ¿Sabe por qué muchos miembros de congregaciones no están bendecidos? Porque no honran a su padre espiritual. Porque la mayoría no han sido padres espirituales. Han sido verdugos. Eso le llaman adulterio. Porque cuando tu hijo se parece al vecino, hay pastores que no pueden aplicar una paternidad divina. Dile al que está a tu lado, es tu becerro que tiene que matar. Cuando Elías llamó a Eliseo, la Biblia dice que mientras él iba, que le deje caer el manto, dijo: espérate, tengo que honrar a mi padre. Voy a hablar desde el fondo de mi corazón como pastor. Escuche bien esto. Y uno de los grandes principios que muchas personas no entienden es que nosotros tenemos dos tipos de paternidad. Hay una paternidad que por genética, y asimismo la calvicie pueden heredarse por genética. Y allí estaba, yo recuerdo un primo que tengo en Miami, y ese primo mío es calvo porque se parece mucho a mi abuelo que murió, y el mismo perfil de mi abuelo, jovencito calvo. Yo saqué la carva, saqué la cana de mi abuelo, pero él sacó la calva de mi abuelo. ¿Sabe por qué? Porque es por genética. Y ahí entiende esto: cuando tú honras a tu padre, entonces la genética de tu padre se activa. ¿Sabe por qué muchos miembros de congregaciones no están bendecidos? Porque no honran a su padre espiritual. Cuando tú no honras a tu padre espiritual, ahí entiende, hay genes espirituales que no se activan. Por eso es, oh my God, my God, my God, que hay gente que dura contigo 20 años, pero aparece un Juan de la nada diciendo que tú eres tal cosa, y ellos le creen. Duraron contigo 20 años, pero a uno que apareció ayer le creen. Por eso tuve gente saltando de una iglesia a otra iglesia. Pero cuando tú honras a tu padre espiritual, los genes de tu... Diga conmigo: predominante. Escúcheme, los pastores, que les voy a decir. Muchos de nosotros como pastores tenemos culpa de que nuestra gente no nos honre, porque la mayoría no han sido padres espirituales. Han sido verdugos, pero no padres espirituales. Cuando hablo de verdugo, no quiere decir que no corrija, porque el buen padre Por eso hubo una generación que fue muy maltratada. Esa generación que habían pastores que ponían disciplina desde los altares. Pero cuando tú eres un padre espiritual, tú llamas. No, sentí como que alguien se arrancó la cabeza. Mira cómo me están mirando. Pero esos padres espirituales maltrataron a su gente. Y cuando tú eres maltratado, lo menos que tú quieres hacer es parecerte a esa. Por eso es que tú ves pastores de 20 años en una iglesia y ningún miembro se parece. Pero cuando tú sacas tiempo para hablar, para orar, para enseñar la palabra, para ir tu fe con tu gente, ¿sabes qué va a pasar? Que los genes que están dentro de ti se van a activar. Por eso es que tenemos mucha gente que están en congregaciones, pero se parecen a otro. Y en el mundo físico, eso le llaman adulterio. Porque cuando tu hijo se parece al vecino, y hay muchos miembros que se parecen a otros pastores, pero no a su pastor, dile al que está a tu lado: hay problema. ¿Pero por qué? Por dos razones. Número uno, hay pastores que no pueden aplicar una paternidad divina. Por eso el apóstol Pablo no conoció a Jesús ni a Dios, solamente como el Dios Salvador lo conoció como su padre. Por eso Pablo dice: por el espíritu de adopción podemos clamar Abba Padre, traducido papito. Por eso es que tú ves que hay tantos pecados escondidos dentro de la iglesia. Porque cuando no hay una paternidad, no hay confianza. Porque tenemos diáconos que en vez de ser padres espirituales, son Tenemos cuerpos oficiales que hoy tú dices una cosa aquí y después la sabe todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque estamos careciendo de paternidad divina. Pero Dios está levantando una generación calva. Que esta generación calva va a honrar a sus... Número dos,
Hay hijos que nunca, escuche bien esto, nunca honran a su padre. Cuando tú no honras a tu padre, entonces tú no eres hijo. Escuche esto. Voy a hablar desde el fondo de mi corazón como pastor. ¿Sabe que es lamentable? Gente que ni diezman ni ofrendan en su iglesia. Y un día aparece un evangelista que soltó una palabra y hasta los celulares y los zapatos los suelta. Y a ese padre espiritual que tiene 20 años alimentándote y aguantándote cosas, nunca tú lo has alimentado. No te estoy diciendo que deje de hacer aquello, pero haz esto. Tienes que honrar a tu padre para que lo que eres de tu padre sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es interesante. Escucha bien esto. Dile al que está a tu lado: legalidad divina. Hay cosas que tú nunca la vas a recibir de otros, la vas a recibir de tu padre. Porque por más que yo te quiera, tú no puedes heredar lo que es mío. Pero Girandi Manuel David, si lo... Tú me puedes seguir por YouTube, pero lo que tú vas a heredar es el manto de tu padre espiritual. Por eso es que hay personas que aún mueren, pero nunca mueren alcanzando los prometidos de Dios. Escucha esto. Por eso Abraham, cuando estaba viéndose en el espejo, de repente se vio que estaba viejo. Diga conmigo: viejo. Y cuando Abraham se ve viejo, dice: Jehová, te voy a decir algo. Los esclavos no heredan. Dame hijo para que mi herencia no se vaya a la tumba. Dile al que está a tu lado: yo soy hijo y voy a heredar lo de mi padre. Oh my God, my God, my God. Yo soy hijo y voy a heredar lo de mi padre. Por eso Eliseo, cuando entonces honró a Elías, dice la escritura que también honró a su padre. Por eso él le dice, óyeme bien este principio. Por eso él le dice: déme despedirme de mi padre. Lo segundo, tú no puedes entrar a esta generación de calvo con tu antigua forma de vida. Escuche bien esto, no quiero entrar en asuntos doctrinales ni qué pecado no. Pero usted y yo sabemos que en el mundo de la estética hay lo que se llama extensiones de pelo, que por más naturales que sean, no son tuyos. Pero escúcheme bien esto, por favor, aquí. Me llamó la atención, y escucha este principio. Me llamó la atención que Eliseo, antes de seguir caminando, dice la escritura que de repente le dijo: hay que hacer un segundo esto. Ya yo honré a mi padre, pero ahora tengo que matar el becerro, porque yo no puedo caminar y ser efectivo con un becerro que hay que sacrificar. El becerro significa carne, y hay gente que no pueden ser efectivos porque ellos todavía no han matado la carne. Pero pastor, ¿qué usted me está diciendo? Ellos cantan, hasta predican. El problema es que tienen una extensión. Tú lo ves muy bonito, pero no es su cabello. Por eso es que hay gente que al final de la carrera se descarran y cometen adulterio y fornicaciones, porque están viviendo una vida que no es su vida. Porque para poder vivir la vida plena en Cristo, hay que matar el becerro. ¡Ay! ¡Que matar! Porque un problema que tiene esta generación es que son prototipos de Sansón. Y Sansón le interesó más el poder y la gloria que interesarle el compromiso con Dios. Hay gente que si tú le quites el altar, dejan de ser siervo de Dios. Por eso usted ve gente que le interesa más lo que se llama la fama, le interesa más la plata, le interesa más. Pero sabe que me llamó la atención: Eliseo iba a caminar con Elías. Elías era el hombre del momento, pero él le dijo: tú eres el hombre del momento, Dios me ha llamado, pero antes de yo seguir caminando, tengo que matar la carne, porque yo me voy a enfrentar con oso, me voy a enfrentar con situaciones, y yo no puedo ser efectivo si no mato la carne. Sabe la grande cantidad de gente que están en la iglesia, pero no son efectivo porque todavía no han matado su becerro. Hay que matar el becerro. Tanto evangelista, tanta gente matando becerro ajeno, pero su propio becerro ellos no lo matan. Dile al que está a tu lado: es tu becerro que tiene que